da mucho gusto estar con ustedes en otra sesión más de Educando TV. El día de hoy vamos a trabajar un tipo de actividad que se llama tertulia literaria. Si ustedes no saben de qué se trata, no se preocupen porque el día de hoy vamos a conocerlas. En primer lugar, las tertulias literarias son muy antiguas. Antes eran reuniones, generalmente de personas que se conocían, que se tenían mucha confianza, que se reunían hasta de manera clandestina para hablar de diferentes temas, no solamente de libros, también hablaban de temas políticos. Actualmente las tertulias literarias tienen otros objetivos y tienen otra forma de organizarse y son muy buenas, son de mucho provecho para las escuelas. Es por eso que el día de hoy se las presento. Quiero que ustedes retomen esta actividad en su escuela, pero antes que conozcan cuál es su objetivo y cuál es su organización. En primer lugar, tenemos que los objetivos actuales de las tertulias son propiciar un espacio para el encuentro de personas interesadas en intercambiar opiniones acerca de textos literarios. También es una forma, fíjense bien, de usar el tiempo libre de manera positiva. Tercero, incentivar, es decir, motivar la apreciación y creación literaria. Desarrollar hábitos lectores, estimular la investigación literaria y promover la cultura. Esos son los objetivos actuales de las tertulias literarias. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla una tertulia literaria de manera general? En las tertulias literarias se tiene que tener el concepto que es una actividad abierta para admitir a todo tipo de persona interesada en la lectura. Cada lector en las tertulias literarias puede expresar sus impresiones sobre lo que leyó en un periodo determinado. Es decir, todos tienen un momento para poder hablar. La planificación debe incluir la invitación personal y directa a los lectores. También el papel principal dentro de las tertulias literarias las tienen los participantes, que se llaman contertulios. Generalmente se invita a participar activamente en ellas a lectores que tienen determinadas características afines, con el objetivo de que cada uno de ellos se interese por leer más sus obras. ¿Qué quiere decir afines? Que si a mí, por ejemplo, me gustan mucho los libros que tienen que ver con historias de ficción, pues me voy a reunir con personas que tengan ese mismo gusto y vamos a conocer más obras sobre de ese mismo género. Muy bien, y el coordinador debe invitar a los participantes para que expresen sus opiniones. Esto es, en general, la tertulia literaria y los objetivos de ellas. A continuación, vamos a conocer cuál es el papel del coordinador, cuáles son los pasos que debe seguir un coordinador de una tertulia literaria y vamos a ver cómo se desarrolla este tipo de actividad para que ustedes puedan hacerlo en sus escuelas, en sus comunidades o con su grupo de amigos más cercanos. Muy bien, vamos a estar viendo para esta actividad diferentes cápsulas o videos muy pequeños para que les quede claro. Lo primero, quiero que vean el video en el que damos la bienvenida, presentamos el título y presentamos al autor, lo que es muy importante. Niños, les doy la bienvenida a esta tertulia literaria. Me da mucho gusto que estén ustedes acá y quiero preguntarles de qué se trata nuestra historia. Del Mago de Oz. Muy bien. ¿Y quién es el autor? Frank Baum. Lyman Frank Baum, ¿verdad? Bueno. Sí. Muy bien. A continuación vamos a ver que después de haber conocido el autor y el título y dar la bienvenida, debemos de explicarles a los contertulios de qué va a tratar la tertulia, cuál va a ser la dinámica, las actividades, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después y qué se va a hacer al final. Este es el segundo video que quiero que vean. Vamos a iniciar todos primero platicando qué nos pareció la historia, si nos gustó o no nos gustó. Después, cada uno va a leer un fragmento y al final vamos a platicar sobre lo que aprendimos de la historia. Muy bien, enseguida en esta parte, cada uno de ellos, cada uno de los contertulios hablará sobre la impresión general que tuvo
del texto que leyeron. En este caso, los niños opinarán acerca de qué les pareció el texto del Mago de Oz, de manera general. Veámoslo entonces. Empezamos contigo, Cindy. ¿Te gustó la historia? Sí. ¿Por qué te gustó? Porque Dorothy hace todo lo posible por ver a su familia. Muy bien. Derek, ¿a ti te gustó la historia? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando encuentran al ojalatero y les cuentas toda su historia. Al señor de Ojalata, ¿verdad? Muy bien, Derek. ¿Miranda? A mí me gustó porque Dorothy regresa a su casa y sus amigos regresan a donde quieren y ella a donde quiere, a su hogar. Muy bien. ¿Monse? Porque a mí me gustó porque se ayudan a como a solucionar todos los problemas que tienen. Gracias, Monse. Muy bien. A continuación veremos que en las tertulias, esto es importantísimo, que cada uno de los contertulios debe compartir con nosotros una parte, una fracción, un párrafo, un capítulo de la lectura, leerla para nosotros y decir por qué le llamó la atención esa parte. Entonces, conozcamos cómo lo hicieron los niños en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a compartir un fragmento de la historia, lo que más nos haya gustado. Vamos a empezar con Montserrat. A mí me gustó el capítulo 23, una parte. Glinda sonrió y le dijo, tras todo lo que has hecho, claro que te ayudaré a volver a Kansas, preciosa, pero primero devuélveme ese gorro. Dorothy se lo quitó y lo entregó gustosa. Glinda miró a los demás y dijo, ¿qué harán cuando ella vuelva a Kansas? Yo volveré para gobernar la ciudad de Esmeralda, dijo el espantapájaros. ¿Y tú? Preguntó al hombre de Ojalata. Creo que iré con los Winkies y gobernaré esa tierra. ¿Y qué hay de ti? Preguntó al león. Volveré a la selva y seré rey ahí. Creo que serán grandes gobernantes. Usaré el gorro para que cada uno vuelva a sus tierras a gobernar. ¿Y tú, Dorothy? Volverás a casa gracias a los zapatos que llevas puestos. Esas zapatillas tienen un poder mágico, que las use puede ir a cualquier lugar que desee, con solo golpear los talones 3 veces, diciendo a dónde quiere ir. ¿Por qué te gustó esa parte? Porque en esa parte es como el final, es como cuando termina todos los problemas, en la parte donde se termina todo el problema que pasó Dorothy y todos. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Miranda, ¿nos harías el favor de leernos tu parte favorita? A mí me gustó todo el capítulo 24. Cuando la tía Em salió a la casa para regar las legumbres, vio a su preciosa sobrina acercándose lentamente. Las lágrimas recorrieron su rostro y sonrió. Mi amor, ¿dónde has estado? ¿De dónde vienes? Del país de Oz. Y no sabes lo feliz que soy de estar nuevo en esta casa. Muy bien. ¿Por qué te gustó esa parte? Porque es el final y además porque todos regresan a donde quiere y ahí dice que Dorothy regresa a su casa con su tía y su tío. Estoy de acuerdo. Derek, ¿nos harías el favor de leer? Avanzaron por el camino y el hombre de Ojalata les contó su historia. Soy hijo de un leñador que cortaba y vendía madera en el bosque. Al morir mi padre me hice cargo del negocio y de mi madre y decidí que me casaría con una hermosa muchquín a quien yo amaba. Pero al ser leñador no podía darle la vida que su abuela deseaba. La joven prometió casarse conmigo, pero la vieja no quería. Así que visitó a la bruja mala del oriente para que se deshiciera de mí. Ella puso un hechizo en mi hacha y un día cortando un árbol, el hacha se resbaló
de mis manos y me cortó una pierna. Fui con el hojalatero y me hizo una pierna de hojalata. Al día siguiente volví a cortar el árbol y el hacha me cortó la otra pierna. El hojalatero me hizo una nueva. La bruja enfurecida hizo que el hacha me cortara ambos brazos y también el hojalatero me hizo unos nuevos. Y yo seguía queriendo casarme con aquella chica, pero un mal día el hacha me cortó la cabeza y por suerte el hojalatero pasaba por ahí y me hizo una cabeza nueva, pero mi corazón aún latía por ella, por lo que el hacha me destrozó el pecho y cuando el hojalatero me hizo un trozo nuevo, pude seguir viviendo, pero me quedé sin corazón, así que me dediqué a cortar árboles ya sin importarme aquella chica. Mi único problema era oxidarme, por eso siempre guardo una lata con aceite, pero un día me sorprendió la lluvia y no pude volver a casa y me oxidé. ¿Por qué te gusta esa parte, Bere? Porque es la historia del hombre de hojalata. Muy bien, está muy interesante, ¿verdad? Esa parte. Sí. Vamos a escuchar a Cindy. La parte que a Cindy más le gustó. Vamos a escucharla. Este corriente nos llevará a la región de la bruja mala, en occidente, gritó el hombre de hojalata. Si llegamos ahí nunca tendré cerebro, dijo el espantapájaros, ni yo valor, dijo el león, ni yo corazón, dijo el hombre de hojalata, ni yo volveré a Kansas, dijo Dorothy. Entonces llegó una ola y tiró al espantapájaros. La barca se atoró y en el fango. ¿Por qué te gustó? Porque ahí todos hablan de lo que quieren. De su sueño, ¿verdad? Uh-huh. A continuación, los participantes de la tertulia hablan sobre el aprendizaje que les dejó la lectura del Mago de Oz. Aquí vamos a ver cómo sus compañeros van a decir, ah, yo aprendí esto, yo aprendí lo otro, yo aprendí aquello. Veámoslo entonces. Ahora quiero que me digan qué aprendieron de esta historia, que me compartan lo que aprendieron. Empezamos contigo, Cindy, ¿qué aprendiste? Que siempre hay que perseguir nuestros sueños para siempre alcanzarlos. Eso es cierto, ¿verdad? Hay que perseguir nuestros sueños, no hay que rendirnos. ¿Y tú, Derek, qué aprendiste? Que hay que ayudar a los demás para que ellos nos ayuden a nosotros cuando tengamos un problema. Así es, hay que ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Miranda? A mí me gustó porque se ayudaron entre todos y porque nunca se rindieron y si se caen, se vuelven a levantar. Muy bien. ¿Montserrat? A mí me gustó la historia porque hace muchos amigos, lo que me dio el mensaje es cuidar a mis amigos. Muy bien. Igual que Dorothy los cuidó a ellos. Fíjense que a mí me gustó la parte donde dice que no hay nada mejor que el hogar. Esa parte me gustó, que la familia. En la siguiente parte, vamos niños, ya casi para cerrar la tertulia, a preguntarle a cada uno de los participantes con qué personaje se identificaron más y por qué se identificaron con ese personaje. Veamos lo que nos dicen los niños. Quiero que me digan con qué personaje se quedarían ustedes. Por ejemplo, yo me quedaría con Dorothy. Porque Dorothy valora su hogar. Vamos. Yo también. ¿Con Dorothy, tú? ¿Se pueden elegir dos? Sí, sí se pueden elegir dos. ¿Cuáles te gustaron? Dorothy y Toto. ¿Y por qué? Porque Dorothy es muy valiente, ayuda a sus amigos. Y Toto, porque siempre está junto a Dorothy. ¿A ti, Derek, cuál te gustó más? Toto y el hombre de hojalata. ¿Y por qué te gustaron? Bueno, ahorita nos dices por qué te gustaron, ¿sí? ¿Monse? A mí me gustó Dorothy porque
es valiente a cualquier cosa y la bruja buena Glinda, porque es respetuosa y acepta lo que le piden. Ayuda, ¿verdad? Muy bien. Después de esta parte de hablar del personaje, viene una sección dentro de la tertulia en la que reflexionamos sobre la importancia de leer. ¿Por qué? Porque ese es un objetivo de la tertulia, recuerden, incentivar la apreciación literaria y la creación literaria. Entonces, tenemos que darle un espacio a los participantes para que ellos nos digan por qué tenemos que leer, por qué es importante leer, ¿sí? ¿Qué les ha dejado la lectura? Entonces, veamos qué nos dicen sus compañeros. A ustedes les gusta, me imagino que les gusta leer, sí, ¿verdad? Que sí, les gusta leer. ¿Qué creen, para qué creen ustedes que sirve leer historias? Para aprender lo que son los amigos, la familia, todo. ¿Cindy? Para que nosotros aprendamos a hacer cómo son historias, porque de las historias se aprende los errores. Y se corrige todo. Muy bien, de las historias, fíjense, aprendemos de los errores y se corrige, uno se sí, corrige, porque ¿verdad? Las historias tienen, ahí tienen verdades de lo que ha pasado, tienen cosas importantes. Sí, a ver, Monse, ¿tú qué nos querías comentar? ¿Por qué crees que es importante leer? Porque para soñar, pues para compartir, como por ejemplo, ves una historia y dices, eso que está ahí yo lo he vivido. Para identificarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí yo me parezco a ese personaje o algo así. ¿Derek? Porque las historias y los cuentos traen muchos mensajes para aprender. Muy bien, estoy de acuerdo con todos ustedes. Muy bien, enseguida, niños, vamos en una tertulia, debemos de preguntarles a los contertulios ¿qué propuestas de lecturas nos pueden hacer? Se supone que todos los que estamos en una contertulia debemos ser lectores ya desarrollados y si no, estar en ese proceso y que seguramente queremos proponer algún texto literario que nosotros hayamos escuchado de él o que hayamos leído y que queramos que los demás lo conozcan. Vamos a ver qué dicen sus compañeros y compañeras acerca de ¿qué textos proponen ellos para la siguiente tertulia? En la próxima tertulia literaria vamos a leer otra historia, pero me gustaría que ustedes propusieran qué historia les gustaría que leyéramos. Empezamos contigo, Monserrat, ¿qué historia te gustaría? Pues a mí me gustaría que leyéramos dos. ¿Dos? El secreto de la arboleda y... no me acuerdo cómo se llama el libro, pero voy a decir otro que se llama Teoría de Conjuntos. Teoría de Conjuntos, ¿sabes? Escucha interesante. A ti, Miranda, ¿cuál te gustaría? Tengo dos. Alicia en el País de las Maravillas. Y uno me gustó mucho porque también le gusta a mi mamá. Y es Voces en el Parque. Voces en el Parque, muy bien. ¿Derek? El Libro de la Selva. El Libro de la Selva, muy bien, Derek. A mí me gustó el mundo de los bichos, que es uno de unos bichos que van en un autobús y se van a la escuela. Pero un bicho muy valiente que se atrevió a romper las reglas y salvó a una niña de los otros bichos que le iban a atacar para enfermarla. Está muy bonito entonces ese del mundo de los bichos. Sí, y el bichito valiente se volvió el bicho más sano. Ya no fue un bicho. Ya nos la contó, ¿verdad? Bueno, está muy bien, Cindy, te agradezco mucho que nos recomiendes esos libros. Muy bien, ahora bien, después de esto, el coordinador siempre tiene que agradecer la presencia de todos los que estuvieron en esa tertulia y seguirlos motivando para reunirnos en las próximas. Vamos a recomendar a nuestros amigos leer, porque la lectura, como ustedes dicen, nos enseña a aprender de los errores, nos enseña a vivir mejor, ¿verdad? Sobre los valores, como decía su compañera, la amistad, la verdad y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos en la próxima tertulia literaria. Les agradezco mucho que hayan venido. Bye. Adiós. Muy bien, pues con esto, niños, nosotros ya hemos visto
el desarrollo de una tertulia literaria. Ya hemos visto cuál es el papel del coordinador, cuál es el papel de los contertulios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá en el pizarrón es resumir esos pasos. Los vamos a resumir de una manera que ustedes puedan recordarlos. Y quiero que entonces pongan mucha atención. Vamos a recordar los pasos que vimos de cómo se desarrolla el coordinador dentro de una tertulia. Entonces, esta parte se llama el papel del coordinador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, ¿qué fue lo que dijimos? Primero, coordinador. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hizo el coordinador? Dar la bienvenida. Entonces acá, número uno, dar la bienvenida. Y muy importante también es hablar de el autor y el título. El título de la obra. Muy bien. Número dos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo segundo que fue explicar la dinámica, explicar la dinámica de la tertulia. O sea, ¿qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después y qué vamos a hacer al final? Tercero es hablar de manera general sobre la obra. Después, en el número 4, leer una parte de la obra para compartirla. En el número 5, ¿qué otra cosa dijimos? ¿Qué aprendimos? Y también, número 6, ¿con qué personaje nos identificamos, verdad? ¿Con qué personaje nos quedamos? Nos identificamos. Después viene la parte de hablar, reflexionar sobre la lectura, sobre la importancia de leer. Importancia de leer. En el número 8, proponer otras lecturas. Otras obras literarias, y en el número 9, agradecer. Bueno, aquí nada más vamos a invertir, porque primero fue hablar sobre lo que aprendimos o compartir los aprendizajes, y después era hacer una lectura para compartir. Bueno, vamos a repetir entonces cuáles fueron los pasos de la forma de hacer, del papel del coordinador. Fíjense bien. Primero, dar la bienvenida, hablar del autor y del título, del autor y el título, explicar la dinámica de la tertulia, hablar de manera general sobre la obra, compartir los aprendizajes, hacer una lectura para compartir, una fracción de la lectura, lo que más nos haya gustado. 6, ¿con qué personajes nos identificamos? 7, hablar sobre la importancia de leer. 8, proponer otras lecturas. Y 9, agradecer a los contertulios su participación. Bueno, de esta manera ya conocemos lo que tiene que hacer el coordinador. Yo les doy muchas gracias por haber estado con nosotros en estos programas de Educando TV. Esta es la última sesión y pues espero que ustedes hayan aprendido tanto como aprendí yo. Les mando un fuerte abrazo, les mando un gran beso y pues feliz de haber compartido con ustedes todo este tiempo. Adiós.